Y luego de 24 años dirigiendo la cárcel de Gwinnett, el condado con más latinos en el estado de Georgia, el alguacil, muy polémico por cierto, Butch Conway, decidió no volver a reelegirse para el puesto, lo cual sin duda alguna ha dejado alegre a muchos miembros de nuestra comunidad. Y es que a lo largo de estos años Conway ha sido severamente criticado por los grupos que defienden a los inmigrantes, que lo catalogan como racista debido a que en 2010 adoptó la política 287G, que es un acuerdo que implementa con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Bajo este programa federal, Conway y sus oficiales han participado en la deportación de decenas de miles de extranjeros indocumentados que cometieron algún tipo de delito o incluso faltas menores como manejar sin licencia en el estado de Georgia. Para Conway, el solo hecho de estar indocumentado en este país es motivo suficiente para ser deportado. Sin embargo, él asegura y ha negado rotundamente que se considera racista. De acuerdo con el funcionario, que no buscará más la reelección. Gwinnett ahora es más seguro desde que él decidió aliarse con ICE para sacar del país a peligrosos delincuentes del exterior, como él mismo los ha llamado. Esta tarde estuvimos en la rueda de prensa donde volvió a resaltar la importancia del 287G y también el alguacil recalcó que espera de que su sucesor sea el que ahora es el segundo al mando del sheriff aquí en este condado. We've said for 10 years, you call the police, nobody's going to ask your status. If you're a victim, it's safe to do that. We only check people that have been accused of a crime and brought to the jail. That's when they have a problem. I have friends that are here illegally, and I tell them, don't drive. You know, that will get you in trouble. So they're not going to commit crimes or they wouldn't be my friend. The only problem they would have would be if they drive, so I discourage them from driving. So they're safe to report crimes. That's what needs to get out by the media. Sheriff, during the last 15 years, I saw how the sheriff department has a very open policy with the media in compared with other counties. That is good. Yeah. Do you think in case Mr. Lewis win the election, he will continue with the same policy? Yes. Yes, I'm sure he will. Like I said, Lou has improved some. I'm sorry for whoever's mic that was. Not ours. Okay. Lou has given me suggestions, good suggestions, and they've been implemented, like the barracks for the veterans. I think that was a great idea. It was one that I hadn't thought of. So if he'll continue in that tradition of this agency of doing things for inmates that will improve their chances of staying out of jail, that saves everybody money. It cuts the jail budget down. And that's, if anything, I've been a compassionate Republican. If we can help people and save money with a program, we're going to do it. That's our goal. The weird thing is some people in the Hispanic community, they believe you are racist, you know that, but you chose a Hispanic guy for as providing the next sheriff. What is the message you want to send the people outside? That had nothing to do with it. It was the man that I chose. I spent Sunday with a family that I dearly love. They live in another county, and I believe they're illegal, but you know, that's not my business. The only time it involves me is if they commit a crime in Gwinnett County, then I take action to notify ICE. I'm not racist, never have been. A ver, muchacho, tú acabas de salir de la cárcel, fuiste liberado. Cuéntame un poquito por qué te arrestaron las autoridades. Por manejar sin licencia. Y me entrevistaron y me dijeron que si volvía a hacer otra estupidez, que me iban a deportar porque soy deportable y me pueden deportar porque sí estoy legal aquí, pero solo con un permiso y me pueden deportar solo con eso. Y me dijeron que no hiciera nada estúpido otra vez porque si no me iban a llevar.
¿Te sientes un poquito como preocupado después de haber tenido a los agentes de inmigración cara a cara aquí en esta cárcel? Claro que sí, muy asustado y nunca quiero volver aquí porque está cabrón. Cuéntame, tú viniste de El Salvador, ¿cuál fue la razón por la que dejaste tu país? Pues por lo mismo, porque está muy feo allá y... Digo, muy feo porque con las pandillas y todo eso. O sea, ¿llegaste buscando seguridad? Sí, claro, me refugié a este país por lo mismo. ¿Tú crees que es bueno que las autoridades locales como Winnet trabajen con inmigración? Pues, por una cosa sí, porque a veces hay criminales y pues los tienen que sacar porque hacen cosas malas. Y por la gente que hace bien, pues deberían de agarrar su estatus migratorio para que ellos estén bien y toda la comunidad esté en paz. ¿Cómo te llamas? José. ¿Tu apellido? Maldonado. Gracias, José. Y le preguntamos a Conway sobre qué pensaba del hecho de haber elegido a un candidato latino cuando simultáneamente es acusado por los miembros de esta comunidad como una persona intolerante y racial. Pero obviamente el alguacil lo negó todo. Con esto me despido. Una importante noticia para nuestra comunidad, ya que se relaciona con el condado con más hispanos en el estado de Georgia. Con esto me despido. Hasta pronto. Su reportero Mario Guevara. Recuerde, lo vio primero aquí.